padre nunca tuvo una posición de lucha como las madres. Nosotros éramos acompañantes. Los padres nos manteníamos en las esquinas circundantes a Plaza de Mayo para saber si les pasaba algo. Antes soñaba y era, por suerte dejé de soñar, era un sueño que me despertaba, me sentaba. Sí, sí, no, tenía sueños bravos, sí, sí, sí. Yo decía, no, no puede pasar, no, no creo, no, ¿cómo me dice que está desaparecido? Eso es bravo. Que mi hijo esté desaparecido, si yo lo estoy viendo que está acá. Que lo veo, que está vivo, que habla. Te queda el tremendo drama de que la desaparición es muy jodida. Yo creo que los progenitores, digamos así, nunca haremos el duelo a estos chicos. No.